Un corto que hizo un grupo bancario para fomentar y promover el voluntariado dentro de su grupo bancario, entre los empleados, y lo lanzaron el Día Mundial de la Amabilidad. Ser generoso satisface pues nuestro instinto natural de ayudar, de compartir, de participar en proyectos grandes. Y por eso en estos días de Adviento estamos considerando que la Navidad es generosidad. Y lo veíamos el otro domingo, el domingo pasado, que ser generoso, aprender a ser generoso, es esencial para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la generosidad nos hace, te hace ser más como Dios. Te pareces más a Jesús. En el Evangelio de hoy hemos escuchado a Juan Bautista, figura que se nos propone siempre en el Adviento, y nos invita a preparar el camino del Señor. Preparad el camino del Señor. Y una manera muy buena de preparar el camino del Señor, una forma de hacerlo es viviendo la generosidad, como estamos considerando en estos domingos. ¿Y por qué lo consideramos? Pues porque produce un impacto muy grande en nuestra vida. ¿Qué produce? Además de hacernos más semejantes a Dios, ¿qué produce en nuestra vida el ser generosos? Pues, en primer lugar, te hace feliz. Te hace feliz. Lo dice San Pablo, despidiéndose de los de Éfeso, le recordaba las palabras de Jesús: hay más alegría en dar que en recibir. Hay más alegría en dar que en recibir. No dice San Pablo, citando a Jesús, Jesús no dice que sea malo recibir y que recibir no traiga la felicidad. Recibir, por supuesto, que nos hace ser felices, y es bueno dejarse querer, que a veces también nos puede costar, ¿no? Lo que pasa es que el mundo, la sociedad, nos dirá que nos hace más felices el recibir que el dar. Y Jesús aquí le da una vuelta a esta idea. No dice que no seamos felices recibiendo, dice que somos más felices cuando damos que cuando recibimos. Fíjate un dato curioso del vídeo que acabamos de ver. Este vídeo está hecho en Emiratos Árabes, no es una cultura cristiana, pero va al fondo del corazón humano, porque Dios nos ha hecho a todos. Jesús va al fondo del corazón humano. La generosidad nos hace ser felices, estar felices cuando nos damos y pensamos en los demás.
Segundo lugar, la generosidad, pues simplemente tiene sentido. Ser generoso tiene sentido. Lo dice también San Pablo, ¿no? Es la ley de la cosecha. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Todos queremos que los demás sean generosos con nosotros. Pero eso va a ocurrir así por arte de magia, cuando a lo mejor sembramos egoísmo, cuando estamos pensando principalmente en nosotros mismos. En cambio, cuando sembramos generosidad, cosecharemos la generosidad de Dios y de los demás. Así es como nos dice el Señor que funciona el mundo, ¿no? En esta ley de la siembra y de la cosecha. Por lo tanto, si queremos sembrar generosidad, tenemos que sembrar generosidad. También lo muestra este vídeo que acabamos de ver. Cuando somos generosos, recogeremos generosidad. En último lugar, la generosidad muestra al mundo cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Porque cuando se trata de generosidad, lo que nos anima es recordar lo inmensamente generoso y bueno que es Dios. Todo nos lo ha dado el Señor en el fondo, ¿no? La vida, el aire, el respirar. Hay tantas bendiciones que tenemos del Señor y dificultades las hay también, por supuesto. Pero si ponemos una balanza, seguro que encontraremos siempre muchas más cosas buenas que negativas en nuestra vida. Y todo eso es una bendición de Dios. Todo eso es porque Dios es inmensamente generoso. Por eso Dios es el modelo perfecto de la generosidad. Y cuando somos generosos con los demás, porque nos sentimos generosos, porque Dios nos ha bendecido, Dios nos ha llenado nuestra vida, eso, cuando se traslada a los demás, esa generosidad, sin decir nada respecto a Dios, sin decir nada explícitamente de Dios, en el fondo estamos hablando de Dios, porque de forma natural se transmite esa generosidad hacia los demás. Pues vivamos así estos días que nos quedan de Adviento, preparando el camino del Señor, como nos invita San Juan Bautista en el Evangelio de hoy, viviendo la generosidad. ¿De qué manera puedes sembrar generosidad en tu vida, de manera especial en este tiempo de Adviento? ¿Cómo Dios ha sido generoso contigo? ¿Cómo le muestras tu gratitud?